I nosaltres hem deixat el nostre plató de TVA per vindre a conèixer els protagonistes d'aquest cap de setmana al COI, protagonistes musicals, els Violincelli Brothers, què tal? Hola, muy bien. Hola. Hola, Alejandro, què tal, com estàs? Muy bien. Sí. Bueno, ya habéis venido al COI para enseñar a los más pequeños, a los más jóvenes también, vuestro arte. ¿Cómo ha sido la experiencia de venir hasta aquí? ¿Qué os han dicho los más pequeños? Bueno, pues una experiencia, la verdad, que muy bonita, tanto por venir a... Es una nueva experiencia, ¿no? Y podemos, al final, pues transmitirles un poco el amor que le tenemos a la música y también, pues, ¿por qué no animarles a que vayan a conciertos, a teatro, en fin, a promocionar un poco la cultura? Y si nosotros podemos ser esa conexión, la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué os han preguntado los alumnos que han pasado por vuestras clases magistrales? No sé si podemos decir clases magistrales, yo creo que sí. Bueno, lo que queráis. Pues no sé, nos han preguntado de todo, desde de cuáles son nuestras aficiones, nuestro paso por Got Talent, de qué equipo somos, de fútbol, de todo. Preguntas normales, ¿no? De chavales y, bueno, chicas jóvenes también. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Pues ya la habíamos vivido una vez en otro lugar y es una cosa que para los jóvenes pues les puede ayudar mucho a conectarse con nosotros y aprender también sobre otras muchísimas cosas que hay en la vida. Vosotros transmitís a los más pequeños, a los más jóvenes, valores importantes como también el esfuerzo, ¿no? Porque ser músico, siempre vinculamos esfuerzo a deportistas, venimos también de hablar de las Olimpiadas, pero el esfuerzo en música es importante y son importantes transmitir esos valores a ellos. Sí, la verdad que, bueno, en cualquier profesión es importante, pero yo creo que en la música aún más si cabe, ya que, bueno, pues... El sacrificio, al final puedes tener mucho talento, pero yo creo que el trabajo y la constancia, no sé si lo vence, pero tienen que ser un equilibrio. Y en la música aún más, ya que bueno, pues tienes que intentar siempre estar a tu 100% y siempre estar mejorando, en continuo mejora, ¿no? Una de las peculiaridades de vuestro trabajo musical es que igual tocáis Mozart, igual os vais a los clásicos, que igual también reinterpretáis piezas que conocemos que son súper de nuestro imaginario ahora, de nuestro imaginario pop, ¿no? Sí, desde el primer momento a lo que queríamos dedicarnos era pues a tocar música clásica, como ya has dicho, Mozart, Vivaldi, Bach, pero también o transformarla al pop o al rock o a otros estilos porque para llegar a otro público, que yo creo que eso siempre les ha gustado a cada sitio que hemos ido. Participasteis en Got Talent, eso os trajo buenas cosas, como por ejemplo que os ha traído también al COI. ¿Cómo fue vuestro paso por un reality show? ¿Cómo es eso? Bueno, de un talent show, mejor dicho. Pues, a ver, la verdad que es una experiencia pues muy distinta a lo que los músicos clásicos están o estamos acostumbrados a estar, porque es muy diferente la experiencia de estar en un talent show de estos a estar en un concurso de música clásica, y la verdad es que es una experiencia que nosotros, yo creo que sinceramente se la recomendaríamos a cualquier amigo músico, porque es algo que, aparte de que obviamente, pues si eres bueno y consigues llegar muy lejos, pues te va a dar mucha repercusión, pero es algo que te da muchas tablas, que además también sirve, ¿por qué no?, para acercar a mucha más gente a la música, en nuestro caso a música clásica. Entonces yo creo que para nosotros fue una experiencia espectacular, pero yo creo que también hemos llegado a mucha gente que después nos ha escrito por redes sociales y todo de, pues nos habéis acercado. Yo creo que ese granito de arena nosotros tenemos la obligación de hacerlo. También como fue actuar delante de, por ejemplo, Risto Mejide, ¿no? Una persona que siempre la hemos tenido como de, no sé, de algo dramático. A ver, al final son es el jurado y... Bueno, he dicho Risto, pero también creo que está Edurne, por ejemplo, ¿no? Y todo buenas críticas. Sí, está Edurne, estaba Dani Martínez, estaba Paz Padilla, sí, pero Risto digamos que es como el que más... Impone. El más carismático, ¿no? No, al final yo creo que... O sea, al final son como nosotros, valoran y a nosotros nos valoró de hecho muy, muy bien en, tanto en audiciones como en semifinal como en la final. No sé, o sea, se podría decir que es guay, ¿no?, conocerle en persona, así que... Qué bien. Es diferente. Quedasteis quintos. ¿Esperabais esta repercusión? ¿Esperabais que la música clásica se impusiese a otras disciplinas?
Pues yo desde el primer momento, antes de ir al programa, yo ya tenía en mente que nosotros podríamos lograr grandes cosas en Got Talent, pero una vez se acercaban los días para participar, siempre te planteas si va a gustar, que nosotros, por ejemplo, ya veníamos a hacer cosas de estrenar espectáculos y todo, y siempre ha gustado mucho, pero de todas maneras, en la tele, con tantos millones de personas viéndonos, te planteas si va a gustar de verdad. Y al final, pues como ya hemos visto, pues gustó muchísimo, pasamos y pasamos y pasamos hasta la final, que pues también gustó, lo que pasa es que no pudimos ganar. Bueno, no pasa nada, habéis ganado de otra manera, que es acercando la cultura a toda la gente. Sois hermanos, trabajáis juntos, ¿es difícil, es fácil elegir los temas, también os cuesta? Bueno, lo de los temas nos intentamos encargar entre, obviamente, Alejandro y yo, nuestro padre, la teclista Pau Chafer, que ha estado también hoy presente con nosotros, el guionista. Los temas es una cosa que es un proceso que, bueno, pues al final nos tiene que gustar también a nosotros. Y yo creo que del concierto, por ejemplo, que vais a ver el domingo, cada tema, cada pieza musical está muy bien seleccionada para cada momento y nos encanta. Y luego, la pregunta de que Alejandro y yo, pues sí, es algo diferente. No todo el mundo tiene, yo creo que, la suerte de trabajar con tu hermano, además haciendo algo que te gusta realmente. Y bueno, pues tenemos, cuando estamos en el escenario, pues tenemos que dejar de ser niños. Y eso es algo que muchas veces es difícil, pero que yo creo que Alejandro y yo nos llevamos muy bien, y además haciendo lo que nos gusta hacer, nos lo pasamos muy bien. ¿Por qué la gente tiene que ir a veros este domingo y no puede faltar al concierto del Calderón? Pues porque se va a ver un espectáculo, un concierto, un show, como lo quieras llamar, muy variado, tanto musicalmente, con guiños al humor, con guiños al teatro, un concierto para todas las edades. Da igual que estés más cerca de la música clásica, da igual que no estés tan acostumbrado a ir a una sala de conciertos, te va a gustar, sean tus gustos los que sean, y además vas a salir del teatro con una sonrisa en la cara y decir, wow, lo que acabo de ver. Y esto es lo que nos dice mucha gente cuando sale de vernos. Una pregunta que a mí me gusta hacerles a los músicos es, ¿por qué elegisteis el instrumento? ¿No es el más común? Igual que pasa, por ejemplo, con el contrabajo, pasa lo mismo con el violonchelo. La gente elige violines, la gente elige a lo mejor de viento madera, ¿no? ¿Por qué vosotros elegisteis este instrumento? Pues estos instrumentos, el violín y el violonchelo, nos lo eligieron nuestros padres cuando teníamos 5 años, 4 años. Y pues nosotros, como éramos tan pequeños, es muy difícil elegir. Otra cosa es que después, cuando vaya transcurriendo el tiempo, pues nos guste más o menos, y como se ha demostrado, pues nos ha encantado y vamos a seguir tocando estos instrumentos, pues esperamos que hasta el resto de nuestras vidas. ¡Qué bien! ¿Dónde os veis dentro de, por ejemplo, no sé, 5 o 10 años? Sé que sois súper jóvenes, pero tendréis vuestras metas también. Claro, pues bueno, pues yo creo que al final no nos tenemos que poner ningún límite ni ningún techo, sino todo lo contrario, sino todo lo que podamos llegar. Pero la verdad, pues que con nuestro espectáculo nos gustaría llegar, lo que yo creo que estamos en el camino y lo estamos haciendo muy bien, a los mejores escenarios que se puedan llegar, individualmente ser lo mejor que podamos ser y no ponernos techo, sobre todo eso. Qué bien. Yo solo quería añadir una cosa, que claro, para una pregunta que respondía antes Pablo, que cómo definiríamos nuestro espectáculo, pues también, que la gente no sé si lo sabrá, que vamos a estar acompañados por un trío de jazz que se llama el Chaffer Jazz Trio, que es espectacular, un bajo eléctrico, un piano y batería, o sea que no solo somos nosotros, además con puesta en escena espectacular, o sea que no solo es música, sino un montón de cosas más. Es todo, experiencia cultural a tope que vamos a vivir este fin de semana. Me gustaría que interpretaseis alguna pieza, ¿os animáis? Sí, sí, vale. Vale, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y os damos paso ya. Muchas gracias a vosotros. Thank you.
I ara estem amb Roberto Turlo, ell és el pare d'aquests xiquets prodigio. Jo li he dit, eres pare de dos fills prodigio, i m'ha dit, bueno, sí, eh? Sí. Enhorabona. Gràcies. A mi sempre m'agrada dir-los que són molt talentosos. La paraula prodigi, pues, jo crec que sempre me dona molt de respecte perquè vinc de la cultura de la música clàssica i és un camí, i això ho saben, que estan en un camí de poder ser uns dignes professionals i evidentment salta a la vista que tenen moltes facultats, això du moltes hores darrere, entonces no serien prodigios si no tingueren tota aquesta inversió d'hores i de... Entonces, sí, que ara el públic, pues sí, prodigio, però preferís dir que tenen talent i que n'hi ha que aprofitar-lo. Claro. Eres director d'orquestra, eres un poquet... Eres músic d'orquestra. Has viscut amb molts músics també al llarg de tot este temps. Com es catalogaries a ells? En quin moment es troben de la seva vida de músic, de professional? És molt bona pregunta. Pues bueno, ells toquen des dels 5 anys, imagineu-vos que poques carreres es comencen en 5 anys, i ells estan en un moment que és molt xulo, perquè, claro, imagina que aquest estiu han fet 15 gales per tota Espanya. Duen, abans d'això, abans de Got Talent, ja ixin a fer els seus espectacles en 12 i 14 anys, pues, claro, se nota una progressió, perquè... paral·lelament en això, ells estan en els seus estudis, un en el Conservatori Superior i l'altre pues, en els seus profes d'harmonia, de cello, de... Entonces, veus una evolució molt ràpida, a lo millor a vegades d'una gala que ha sigut fa 15 dies a la següent, n'hi ha una evolució tècnica, una evolució musical, una... Entonces, jo crec que estan en un moment que és molt bonic de disfrutar-lo, que per ells el que són les funcions de l'espectacle és una diversió, que és un pas molt important, però en el punt la seva formació clàssica estan en un moment de molta exigència, ¿vale? de que els profes els demanen cada vegada més hores d'estudi, que no se poden eliminar, i a vegades te parla que quan tenen temps tenen que dedicar 4 o 5 hores diàries, i a vegades entre l'institut i entre no sé què, no estan i n'hi ha que traure-les i quan no... Entonces és un moment molt bonic o artístic de que se senten molt, molt realitzats, molt... però a la mateixa hora de molta exigència, de que tenen que seguir el camí i és llarg. En casa com els recolzeu? De quina manera també els motiveu? Perquè jo els he vist supermotivats, els encanta treballar sent músics i duent la cultura allà on van, però des de casa també suposo que és necessari el vincle, no?, amb els pares i la motivació. Sí, jo penso que això és una cosa que és sembrar des de molt menuts, que és el que han fet, el bon gust per la cultura, perquè és el que m'has dit tu, es veu molt format, molt... des de molt menuts, que hem anat a museus, però suposo que també anem a menjar xurros en xocolata i anem al futbol, i anem... però en una part de la formació sempre ha sigut... La cultura. La cultura, la música, els museus, l'assistir... Ja en 6-7 anys al Palau de la Música on jo treballo, pues, a veure l'Orquestra de València, concerts de cambra... Llavors, jo crec que això és un recorregut que tenen i que tu veus natural i que s'ha donat, perquè també hi ha molts pares que jo sé que ho intenten, i que, pues, igual que haurem fet Imma i jo coses no tan bé, esta l'hem encertada, de que els hem transmitit això i els agrada i duen la passió i els encanta tocar l'instrument i, bueno, te tinc que dir la veritat, ells ja un dissabte, un diumenge s'alcen i saben que tenen que fer, no tenim que estar, tenim que estudiar l'instrument, és una cosa que ja és natural. Ho saben. Ho saben i està ahí, perquè si no també al final no pot ser, no? El forçar. O sea, que jo crec que és la pregunta que és molt interessant també és que és una cosa que està fomentada des de menuts, no? I ja està com algo natural. És important també, estem ara mateix al Col·legi de la Salle i també m'has comentat abans de començar l'entrevista que un dels alumnes que ha assistit a aquesta xerrada ha preguntat, toqueu altre instrument? I si toqueu el piano podries tocar algo? I ells s'han animat, això també és fruit de la motivació per la música. Totalment, o sigui, nosaltres, Imma és pianista, la meva dona, i tenia un piano de cola en casa, entonces una de les aficions d'Alejandro, Pablo també, però era més, menys... O sigui, Alejandro té el piano de cola com si fos un videojoc. O sigui, cada vegada que passa per ell des que té 5 anys,
se senta i es comença a inventar coses. Però, clar, inventa coses en una sabidoria i una profunditat que, de fet, en l'espectacle del diumenge, si esteu, una de les peces és ell a tocar el piano en una composició seua. Entonces és del piano fet un xoc. I ahí no n'hi ha, no, simplement estudia ahí quan li dona la gana i fa lo que i composa les seues coses. Però, claro, és que estar ple de música, no? La casa i... Que bonic, apropar la música als demés. Els ho he preguntat a ells també, però m'agradaria preguntar-te-ho a tu. Per què la gent ha d'anar el diumenge al teatre a veure'ls? Bueno, és que estava escoltant a Pablo en l'entrevista. Ja ho ha dit tot. Ho ha dit tot, és una festa de la música. És una festa de la música, és una festa del virtuosisme, és una festa de tota la gamma d'estils, o sigui, n'hi ha peces de flamenco, n'hi ha gags d'humor, n'hi ha peces del barroc, n'hi ha peces de Queen, n'hi ha peces de... Vull dir, és una varietat i sobretot mai saps que... Ui, ara què vindrà? Perquè què van a fer estos, no? Perquè cada peça és molt distinta de l'anterior. Doncs això dona un dinamisme que... Pues la felicitat és que igual hi ha melòmanos de 70 anys o de 60 habituals en orquestes sinfòniques diuen que bé m'ho he passat, que n'hi ha xiquets de 10, de 5, de 7 que estan així, no?, embobats, no? Entonces, això és, jo què sé, és màgic, no? I bueno, per totes aquestes raons teniu que vindre al Calderón el diumenge. Roberto, volia agrair-te que ens heu rebut superbé, sou superamables i moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. A vosaltres, per acollir-nos també a nosaltres i compartir això tan bonico que és la música. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.